laqueta procesua aurrera doa. Colpez, colpe, el régimen arena arresia botatzen así gara. Baina, el régimen benetan desegiten ari gara? Y Vamos a ser decisivos y determinantes para frenar a la ultraderecha, para frenar a los autoritarios, para frenar a los neofranquistas. Que nadie tenga la menor duda. Pero vamos a ser determinantes y decisivos también para impedir que un hipotético gobierno del PSOE haga prácticamente lo mismo, pero con guante de seda. A la derecha y a la extrema derecha se les enfrenta con la defensa clara del derecho de autodeterminación. Se les enfrenta sacando a Franco no del Valle de los Caídos, sino de las mismísimas entrañas del sistema político y del Estado españoles. Los soberanistas de izquierda vamos a ir a Madrid a condicionar de arriba a abajo la gobernabilidad y la política del Estado español. Pero que nadie se equivoque, que nadie se mueva a engaño, porque lo vamos a hacer en una dirección muy determinada y con un objetivo muy claro. Conquistar y arrancar al Estado español el derecho de autodeterminación, enfrentar las políticas neoliberales y, por supuesto, sacar a todos los presos y las presas políticas vascas a la calle. A eso vamos a Madrid, a eso. A Yosu Muguruza lo asesinaron esos fascistas, esos ultras que ahora se muestran y manifiestan sin caretas, sin pudor, de forma descarada, precisamente por ir a recoger el acta de diputado del Congreso Español. Pues bien, os quiero decir una cosa: no nos dejamos a Yosu Muguruza a las puertas de ese Congreso Español para que ahora nos permitamos el lujo de quedarnos en casa. No nos hemos dejado más de 200 compañeros y compañeras en el camino, para que ahora nadie se permita el lujo de pasar. No tenemos en las cárceles españolas y francesas cerca de 300 compañeros y compañeras para que ahora nos permitamos el lujo de no ir a votar. El 28 de abril y el 26 de mayo, ni un solo voto independentista, de izquierda o feminista puede quedarse en casa. Ni uno solo. Y hay que darles donde más les duele donde más les duele, como decía Erri Batasuna en su día, y lo que más les duele no es la abstención, lo que más les duele no es el voto a Podemos, ni mucho menos al partido llamado socialista y obrero español lo que más les duele es, sin duda alguna, el voto independentista de izquierda.